Sí, ya estábamos inscribiendo para el Día de las Infancias, acá en el punto digital, desde hoy lunes 22 al viernes 26 de julio, en el turno mañana de 8 a 12, turno tarde de 16 a 19. Y bueno, el requisito es venir con los DNI, tanto de los niños o niñas que se inscriban, y el del adulto responsable, todos con domicilio en Igorlucea. Es el único requisito que se pide para esta inscripción. Bueno, estamos inscribiendo para que los nenes puedan recibir su regalo a través de la propuesta de la Comuna de Igorlucea, que vale decir que hace un esfuerzo muy grande, ¿no? Para que todos los niños puedan recibir un regalo. Vienen, se anotan, se les entrega un voucher y el día del evento, el 11 de agosto, que vamos a festejar el Día de las Infancias en el predio del ferrocarril, hacemos el intercambio. Ellos nos dan ese voucher de vuelta y nosotros les damos un regalo a los niños. ¿Ya tienen preparado más o menos qué van a realizar el 11 de agosto o todavía están en preparativos? Y estamos terminando de armarlo, pero sí, como siempre, muchos juegos, inflables, horas de funciones ahí arriba del escenario, música. Bueno, van a estar los profes también del área de deportes, de la comuna con algunas actividades, las instituciones trabajando junto a la comuna para la realización de este evento. Va a haber merienda, que siempre hay una chocolatada con torta. Así que bueno, estamos ya terminando de armar todo para que los chicos y chicas de la localidad, junto a las familias, puedan disfrutar. Nada, no, el año pasado, bueno, todos los años siempre como que se agranda un poco más el número. El año pasado fue un domingo de calor, muy lindo. Habíamos cambiado de lugar, este año se va a volver a repetir ahí en el predio del ferrocarril. Esperamos que nos salga mejor que el año pasado. Mucha gente, chicos que vienen también de afuera a disfrutar de los juegos. Vale recordar que los juguetes es para los chicos de la localidad que tienen documento. Igualmente, a aquellos niños que vengan de afuera, que no tienen domicilio, en la entrada se les da una bolsita de golosinas con un numerito y bueno, va a haber muchos sorteos. Así que bueno, también se van a llevar algo, ¿no? No es que vienen y no se llevan nada, sino que también, por lo menos la bolsa de caramelos, de golosinas, la merienda, los juegos, disfrutar de todo el evento, también lo van a poder realizar.